I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. Gente hermosa, gente mamalona. Primer video que dedico a mis piernas. Como verán ya merecen algo de respeto ese progreso en la intro. Y básicamente, pues bueno, yo hace más de cuatro y medio años cuando empecé en el gimnasio, empecé con parkour. Como verán, tenía mucho control, mucha explosividad y básicamente era dominante de piernas. Todos mis movimientos se basaban en mi control de pierna, por lo cual, pues sí tenía fuerza, aunque es diferente, ¿no? A la, la fuerza articular, a la fuerza explosiva, a la fuerza bruta de gimnasio. Y básicamente yo entré al gimnasio con la idea de mejorar mis rodillas, porque sí, me las cargué haciendo parkour, literalmente me jodí el meñisco de la rodilla derecha y el tendón cruzado de la izquierda, y pues bueno, eh, entrenaba súper, súper ligero, la verdad es que sí sentía dolor al entrenar, creo que no tenía una técnica correcta, pero básicamente tenía miedo de agravar la lesión y básicamente hacía un día de pierna si sí podía a la semana. Y sí, lo acepto, era un Leg Skipper. Y bueno, en este clip de la semana pasada, literalmente tuve una luxación de hombro. Como podrán ver, una de las peores lociones que te puede pasar. Y pues bueno, eh, simplemente quería mencionarlo, no voy a hablar tanto al respecto, pero vaya, estoy editando este video con mi mano no dominante. Y pues es complicado, la verdad es complicado hacer esto. Tengo un cabestrillo que tengo que usar tres semanas más. Y bueno, pudo ser una lesión que pude evitar, pero ya saben, la testosterona y esas cosas. Fue en una pelea. El daño no me lo hicieron, me lo hice yo mismo al pegar. Ya hablaré sobre eso posteriormente. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que sí, las lesiones te alentan, los errores te alentan. Hay muchas cosas que frenan el progreso, pero no es un pretexto para rendirte, sino. Debería ser un motivador para trabajar más duro y seguir adelante. Y es por eso que sigo haciendo videos, inclusive en esta situación. Así que like por eso. Ahora sí, a lo que nos compete. ¿Cómo pasé de cargar, según yo, 80 kilos en el último video? Que seguro eran 60. A calentar con 90 kilos en sentadilla sin lesionarme. Básicamente porque ya estaba lesionado y no a grabarlo. Pues bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero vaya, antes de proseguir, muchos van a decir... Uy, haces la sentadilla a la mitad. No, hago una técnica que se llama low bar. Y pues bueno, esta técnica le quita presión a las rodillas, hace que trabaje más el femoral, el glúteo y pues el rango de movimiento es diferente. Básicamente porque tienes una inclinación del torso hacia adelante, es otro enfoque de sentadilla. Básicamente debes probar los dos. Yo entreno los dos, pero por mi lesión y pues bueno, por movilidad también, por mi propia lesión. Pues es la forma que mejor me acomoda en la sentadilla. Puedo hacer la otra, no tan pesada, porque no tengo esa movilidad. O sea, literalmente el tendón cruzado no me permite bajar más. Así que pues bueno, es lo que se puede hacer. Y recuerden, siempre hay que adaptar las cosas a lo que uno hace. No intentar imitar a los demás. Busquen su propio enfoque. Esto es muy, muy importante. Y bueno, sí, yo usé la sentadilla como el ejercicio principal. Y de hecho es mis favoritos para desarrollar y mejorar mi fuerza y musculatura en cuádriceps y femoral. Y bueno, el segundo factor más importante aparte de elegir la sentadilla es... La frecuencia de entrenamiento. Si tú quieres crecer un músculo, tienes que tocarlo de dos a tres veces a la semana. Y pues bueno, también tenemos el factor de que yo nunca había entrenado fuerza, entonces mi cuerpo está recibiendo un estímulo diferente. Esto es equivalente a que cambies tu rutina, eh, dejes de adaptarte a lo que estabas haciendo. Básicamente salí de esa zona de confort y probé entrenamientos de fuerza. La verdad me encantaron. Eh, pues tienes que entrenar inteligentemente porque pues, estás entrenando las piernas tres veces a la semana. Tu estructuración va a ser diferente. Hay días que vas a ponerle más eh, énfasis a los cuádriceps, días para femoral. Pero sinceramente esto dio el cambio en mi fuerza en general. El entrenar la sentadilla pesada a pesar de mi lesión y entrenarlo correctamente e inteligentemente dio un cambio increíble en mis piernas y pues bueno. Otro ejercicio que también incluí bastante es el peso muerto. Y yo sé que puede sonar tonto y reiterativo, pero en verdad apéguense a los básicos. Es lo mejor sentadilla, pres de banca, peso muerto, pres militar. No hay más. Los ejercicios compuestos son lo mejor para desarrollar tu físico y tu fuerza. Cosa que la verdad yo no había implementado, solo así hipertrofia. Básicamente eh, mi mentalidad era muy diferente. Eh, las lesiones me han cambiado. No esta lesión de hombro, la lesión de rodillas. Llevo cuatro años desde que inicié mi carrera. Si le llamo esto una carrera fitness, eh, pues inicié lastimado. Y mi enfoque era... Eh, recuperarme y volver al parkour, volver a mi amada calistenia, cosa que sigo haciendo, pero ahora mi enfoque es diferente. Literalmente me gusta entrenar y el entrenamiento de fuerza es por eso, es un progreso diferente a la parte estética. Te sientes fuerte, te sientes capaz de lograr esas metas que te propones. Y sí, básicamente el peso muerto te ayuda increíblemente a desarrollar tus piernas. Eh, aquí tenemos un peso muerto tradicional, increíble para eh, los cuadríceps. Eh, Trabajo otros músculos secundarios como son los glúteos, la espalda, la espalda baja, los romboides, pero básicamente un ejercicio muy muy completo y me ha ayudado bastante. Y pues sí, como les digo, me está apasionando el tener este progreso, aunque sé que no soy el mejor genéticamente para la fuerza y muchos otros aspectos, pero es parte del progreso, mejorar en lo que somos malos. También yo sé que soy mejor en peso muerto sumo, pero por eso entreno peso muerto tradicional, para progresar en lo que somos malos, carajo. Y esto es parte de este proceso y en verdad pues bueno estos son los dos ejercicios que básicamente me han ayudado a mejorar mis piernas y obviamente y como mencioné en un principio entrenando inteligentemente moviendo pesos que sabes que vas a mover haciendo una carga progresiva aumentando la frecuencia y entrenando todas las variaciones de estos ejercicios, es decir, peso muerto tradicional, peso muerto rumano, peso muerto sumo, sentadilla low bar y sentadilla high bar, aunque no hay tanta variación, pero eh, personalmente pues tienes que buscar el enfoque que mejor te funciona, yo entreno las dos, pero como mencioné, me acomodo más con low bar, aunque high bar trabaja más los cuádriceps, así que tienes que encontrar el enfoque perfecto para ti. Y otra cosa que tengo que mencionar y sé que lo van a poner y es muy notorio es mi desbalance que tengo de la pierna derecha a la pierna. Izquierda. Esto es un factor que literalmente se dio porque tengo la pierna izquierda 0.5 centímetros más larga. Desde pequeño eh, me obligaron a usar plantillas, de hecho, yo no debería jugar fútbol ni hacer parkour, pero lo hice, lo viví y bueno, aquí está el resultado: tengo un meñisco roto, pero no me arrepiento. Logré esas cosas que quería hacer y ahora estoy buscando encontrar ese equilibrio eh, muscular porque si sí, hay un desbalance y no, no me siento a gusto que una pierna sea más ancha que otra, pero bueno, eh, pues. Ni modo, esto es así. De hecho, pues también la lesión de miñisco es de la pierna derecha. O sea, se agregó todo eso. Pero no es una razón para rendirse. Para literalmente decir yo no puedo. Simplemente tienes que buscar el enfoque correcto. El gimnasio te aporta eso. Hay miles de ejercicios. No solo hagan estos. Si no pueden hacer las sentadillas o si no pueden hacer el peso muerto. Hay. Miles de variaciones y eso es lo mejor del gimnasio, que puedes desarrollar un músculo, no necesariamente con un ejercicio, como yo menciono, este es mi enfoque y lo que me ha funcionado hasta ahora y la verdad he visto grandes resultados, pero se debe al hecho de que no había entrenado fuerza y no había sido constante en la progresión de estos ejercicios y mi cuerpo está recibiendo ese estímulo. Pero si ustedes ya llevan estancados un tiempo, pues sí, varían las rutinas, es lo más importante cambiar la jugada al cuerpo, que no sepa cómo responder ante esos ataques que le metemos en los entrenamientos. Y sí, básicamente eso ha sido lo que ha mejorado mis piernas. Y pues nada, eh, de verdad, yo sé que no ha sido muy constante, pero deberán entender. Tuve una lesión de hombro hace una semana y quizá suba un video a la semana, eh, si es mucho. Pero bueno, los que están aquí y han apoyado desde el día 1, se los agradezco increíblemente. No tienen una idea. Y pues bueno, si les gustó este video, se aprendieron algo. Manita arriba, comenten, likeen, suscríbense, activen la campanita y pues nada, esto solo es el comienzo, no siento que una lesión me vaya a frenar, he crecido con todas las lesiones que he tenido y pues nada, me siento feliz de poder seguir haciendo esto, hasta la próxima. i got them coming at me all angles ever since they heard my music wanna tangle i could feel them try to grab me